hola amigos y bienvenidos a este nuevo video. bueno en esta oportunidad vamos a ver cómo aumentar la señal de nuestro teléfono celular cuando usamos avantel como nuestro operador de red entonces bueno según pues la teoría eh, avantel utiliza la infraestructura de los demás operadores como son tigo movistar claro etcétera esto principalmente estos tres eh, aquí en colombia entonces, como podemos ver aquí en la barra de estado de mi dispositivo, pues tengo cobertura 3G en el momento. Eh, la SIM card que yo tengo es de Avantel 4G LTE. Entonces, pues eh, se supone que por lo menos debería estar en H, ¿no? Así que, bueno, para solucionar este problema, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a ir a la configuración de nuestro dispositivo, ajustes. Vamos a ir aquí en la parte de abajo donde dice Más, More. Vamos a ir a eh, redes celulares, cellular networks. Y vamos a, hacer, vamos a tocar aquí donde dice operadores de red. ¿Listo? Esto va a tardar un rato, dependiendo de, pues, de la señal, de la cobertura, de muchas cosas, del lugar donde estemos ubicados, si estamos en una vereda, si estamos en la ciudad, si estamos en un, algún pueblo donde la cobertura no sea muy buena, pues bueno. Eso pues va a tardar entre 1 y 5 minutos, pues depende. A veces tarda más, a veces tarda menos, pero este método que les estoy mostrando aquí es para que podamos de pronto conectarnos a una red, registrarnos en una red que nos proporcione mejor cobertura. En este momento yo asumo que Avantel pues, me estaba otorgando señal a través de las celdas de Claro, supongo yo. Porque pues la señal, pues como ven, no, no es nada buena, no es muy buena bastante bajita y pues siempre casi siempre está en 3g entonces pues la idea del video es conectarnos a un operador de red distinto y eh, ver si la señal mejora entonces pues vamos a esperar si quieres puedes adelantar el video para para ver si me logro conectar Yo no detengo el video, no lo pauso porque quiero que vean el proceso completo y más o menos cuánto puede tardar. Porque no, no, no me gusta cortar los videos y, y listo, ya está el resultado, ¿no? O sea, quiero que vean el procedimiento completo. Entonces, pues bueno, vamos a esperar. Si quieres esperar conmigo, pues está bien, si no, pues adelante el video. Bueno, listo. Entonces acá nos lista tres operadores. Aparece Movistar, Tigo y Claro. ¿Vale? Curiosamente, pues aquí ya subió a H, pero pues bueno, eso no dura mucho, muchas veces se sube a H, pero eh, de todas formas la comunicación es muy mala, o sea, a veces uno está chateando y no se establece comunicación con el servidor, no se envían los mensajes, no llegan, etc. ¿Listo? Entonces, en la zona donde me encuentro actualmente, el que mejor prestaciones me ha dado ha sido TIVO. ¿Sí? Bueno, generalmente en todas las partes donde está TIVO siempre ha sido el de mejor cobertura y mejor calidad en datos. Entonces, pues voy a seleccionarlo. Y vamos a esperar que eh, el sistema se registre en esa red. A veces sale así solamente Tigo. O a veces Tigo 4G. Entonces supongo que ahí me estoy registrando a la red de Tigo 3G. Si estuviera en una parte, si me muevo de pronto un poco y él alcanza a identificar la red de Tigo 4G, pues me sale ahí Tigo 4G. A veces él, incluso a veces, además de esos tres que aparecen ahí, sale también Avantel. O sea, sale Avantel, Movistar digo 4G y claro entonces pues es como muy relativo depende de donde estemos ubicados vamos a ver si, si se logra conectar si se logra registrar en la red Otro problema que he notado de pronto con Avantel, además de la cobertura, es que como la señal fluctúa tanto, pues eso tiene cierto impacto en la autonomía de la batería del dispositivo, porque pues tiene que estar como haciendo más solicitudes, ¿no? Revisando más celdas y cosas por el estilo, entonces pues se descarga más rápido. Entonces bueno, ahí ya nos conectamos a la red, ¿sí? Entonces pues la señal pues digamos siempre después de hacer eso la señal ya permanece casi que estable así que es muy raro que se baje y si se baja se baja solamente a H no se baja a 3G sino lo mínimo que llega llegas H eh, pero la mayoría del tiempo siempre está en H más y la comunicación siempre es siempre es buena o sea siempre se puede chatear normal se puede navegar muy bien descargar ver videos todo listo entonces pues simplemente eso como vemos ahí ya no está fluctuando tanto la señal está quieta ¿Mm? entonces pues ese es el truco que les quería enseñar en esta ocasión espero que les sirva porque pues últimamente yo he visto que mucha gente se está pasando a Avantel y pues tienen muchas quejas de que la cobertura no es buena que tienen problemas con los datos, con la señal, una cosa y la otra entonces pues bueno, simplemente es conectarse a otro operador de red y ya está, listo, mirar cuál de esos, los que se listan les funciona mejor y conectarse a, a esa red eh, de todas formas cuando ustedes llegan a una zona de mayor cobertura de pronto de, de claro, no sé, o de la propia infraestructura de Avantel pues él va a ser el auto-automático, ¿no? De pronto, pues al menos en mi teléfono pasa así él se conecta de nuevo a la red que no sé cuál será, pero cuando estoy en la ciudad él se conecta de nuevo a esa red que ya pues es 4G. Y luego cuando regreso otra vez a, no sé, a alguna parte donde esté fuera de rango, pues ya vuelvo otra vez a 3G y tengo que hacer la misma operación. ¿Sí? Pero bueno, por lo menos eh, se puede disfrutar de una mejor calidad de señal haciendo lo que les acabo de enseñar. Entonces, pues espero que les haya servido, que les guste. No olviden suscribirse, darle like y compartirlo. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Muchas gracias y chao chao.